En Cook Baxter Migration estamos haciendo la diferencia con más de 50,000 casos resueltos. Diferencia que nos posiciona en el cuarto lugar de prestigio a nivel mundial en el área de inmigración. Nos importa decir la verdad a nuestros clientes acerca de su caso. Si hay una solución a su caso, tenemos la capacidad y la experiencia de arreglar a tu caso. Pon tu caso en las manos de los profesionales. Llámanos hoy por una cita. Cook Baxter Immigration, siempre al lado del migrante. Amigas, amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este Facebook Live con el abogado Charles Cook de la firma Cook Baxter Immigration, a quien le damos la más cordial bienvenida, abogado. Siempre un placer de estar aquí en Mundo Hispánico. Con muchas noticias para el día de hoy, y ustedes desde ya pueden dejar sus comentarios, sus preguntas en este Facebook Live, y el abogado cordialmente va a estar disipando cualquier duda que usted tenga en cuanto a materia migratoria. Y vamos a comenzar con un tema que sin duda alguna esta semana ha colmado los principales medios de comunicación, los principales titulares, y es que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dio luz verde al presidente Trump en cuanto a la polémica regla de carga pública, en la cual el gobierno del presidente quiere condicionar el otorgamiento de beneficios migratorios a inmigrantes que tengan la posibilidad de requerir asistencia gubernamental en el futuro. Esto, si bien lo hemos hablado anteriormente, abogado, es bueno recordarle a las personas, ya que ahora sí está aprobada 100% por esta labor. Aprobada, pero no en efecto todavía. Ok, pero viene en camino. Viene en camino. Lo que falta es que las formas que usamos para meter a papeles por inmigración no son listos, y no sabemos cuándo serán listos, you know, tal vez pronto. Pero quise mencionar la importancia de esto. El intento es obvio. El intento es de reducir el número de gente inmigrando legalmente a los Estados Unidos, especialmente los que son pobres, jóvenes, sin trabajos fijos en los Estados Unidos. Ese es el intento. Pero hay modos alrededor de esto que podemos usar para prepararnos. Primeramente, esta ley no aplica a los que están aplicando por visas, los que están aplicando por ser estudiantes en los Estados o ser turistas en los Estados Unidos. Aplica por los que están inmigrando a los Estados Unidos, okay, en el consulado, donde ya ha estado en efecto por meses, o aquí en los Estados Unidos, por los que están arreglando su residencia. El punto es, cuando aplicas por esto, y ha sido la ley por 25 años, que su sponsor, la persona que está pidiéndole, su hijo, su padre, su tío, tiene que firmar un contrato entre usted, el inmigrante, y el gobierno, que si usted use beneficios públicos incorrectamente, que el gobierno puede llevar una queja contra usted para recuperar el dinero. Esto ha sido la ley por 25 años. Y ni una vez en 25 años ha hecho el gobierno una queja contra una persona. Nunca en 25 años. ¿Cuáles son estos beneficios? Bueno, esa es la cosa. ¿Qué son? Porque ¿qué es un cargo público? Y eso es donde la gente es muy confundido y piensen que cosas que son que lleva un cargo público de veras no son. Por ejemplo, Medicare, Medicaid, ayuda de emergencia de salud. Solamente cuenta beneficios de cash. Por ejemplo, food stamps, okay, lo que se llama SNAP en los Estados Unidos. TANF, que es dinero a familias que necesiten dinero. Pero en estas circunstancias, y son muy limitadas, es si el inmigrante está usándolos. No en los hijos, sí, hay niños en la casa que son ciudadanos de los Estados Unidos, que es muy normal. ¿Pueden ellos seguir usándolo sin efecto en la persona, su padre, que firmó las formas? No es por ellos. Entonces, ¿pueden seguir usando el lunch en la escuela, almuerzo gratis? Hágalo. ¿Puedes recibir beneficios de WIC por sus hijos? Puede seguir haciéndolo. Solamente es por cosas que son cash o equivalente a cash. Pero especialmente los beneficios de salud, ellos no son afectados por esta ley. Entonces sigue usando eso. La otra cosa que la gente tiene que hacer en cuanto a preparación por la ley es primero de comprar aseguranza de salud.
Hay aseguranza muy, no cubre mucho, pero es aseguranza muy barato, que está válido por un año, que puede comprar online ahorita, por cualquier persona, aún si no tenga estatus. La otra cosa es incluir una declaración notarizada con su aplicación, explicando cómo usted va a trabajar cuando tiene su permiso de trabajo, qué es su carrera en los Estados y cómo va a vivir su vida en los Estados Unidos yendo adelante. Eso es en caso de las personas que van a solicitar la visa. Exacto. No, es por los que están inmigrando. No es por los que sacan una visa, por los que están inmigrando a los Estados Unidos. Y con esto, honestamente, buena hecha, correctamente hecha, yo creo que poca gente va a ser últimamente negada por esta provisión. O sea que es, en pocas palabras, muy parecido a algunas medidas que ha tomado el presidente Trump, que los medios... Mucha bulla, y en realidad... El efecto no es... es horrible, pero no tan horrible como pensábamos. Ahora, a propósito de esto, también en los últimos días se ha hablado mucho acerca del famoso turismo de embarazadas, y que van a restringir de una u otra forma las visas a las mujeres que están embarazadas y que vienen a dar a luz aquí en los Estados Unidos. Los únicos números que tenemos en cuanto a cuánta gente, cuántas mujeres vienen a los Estados Unidos para dar a luz aquí, viene de una organización anti-inmigrante. El gobierno traquea esto. No hay modo de traquear esto. Entonces, ellos dicen 35 mil mujeres cada año viene para darse a luz en los Estados. Oh, mire eso, ellos no pueden cambiar la ley. Entonces, lo que cambiaron era la política por los oficiales en los consulados. Y dijo a ellos, si el cónsul piense que usted, aplicando por visa de turismo, visa de estudiante, visa de trabajo en los Estados, viene solamente para dar a luz en los Estados Unidos, que él debe negar la visa. Now, obviamente, cualquier mujer entre 15 años y 55 años puede dar a luz. Claro. ¿Qué va a demandar? Que cada uno da, ok, aquí es mi examen de embarazo, no soy embarazada ahorita, pero en el futuro tú puedes empezar. Puede bajo decirle negar a todos, pero en realidad va a negar a pocos. Mira, si tú eres 7 meses embarazada y llegues al consulado para sacar una visa, probablemente te van a negar, ¿ok? Probablemente. Pero si eres una mujer, no eres embarazada, Son medidas populistas a propósito de un año electoral. Es solamente para, voy a parar este mujeres dando luz en los Estados. Pero piénselo, aunque se da a luz en los Estados, este niño no le puede ayudar por 21 años. ¿Qué tipo de gente planea 21 años en el futuro? Ese es, es loco. Es otra vez, es un modo de animar a los anti-inmigrantes, los sentimientos anti-inmigrantes en los Estados Unidos por la elección que viene. Bien, ya comienzan a llegar y tenemos muchísimas preguntas para... ¡Preguntas qué chévere! Pero muchísimas, abogado. Hola, buenas tardes. Mi estatus es temporal por 2 años. Si renuncio a él, ¿pierdo mi visa? Ni entiendo lo que es esa pregunta. Lo siento. Mi estatus es temporal por 2 años. Si renuncio a él, ¿pierdo mi visa? ¿Renuncia a qué? Exacto. A mí no tengo ninguna idea. ¿Qué tipo de visa? ¿Por qué solamente es por 2 años? Honestamente necesitamos más información. Lo siento. Mi papá tiene más de 10 años que se hizo ciudadano. Tengo 4 hijos nacidos aquí y 17 años en Estados Unidos. No dejo pregunta. ¿Hay alguna noticia de DACA? Todavía no hay. Bueno, esa es una buena pregunta. Esa es la mujer cuyo tiene 4 niños, su padre es un ciudadano. Si uno de los niños llega a los 21 años, la puede arreglar ahí. El niño puede pedir a la mamá, pero si la mamá entró indocumentado, no puede arreglar aquí, tendría que salir del país por 10 años. Pero si su padre es un ciudadano, el padre puede pedir un perdón de los 10 años antes de que saliera ella, y ella saldría por algunas semanas y regresaría con la residencia. Entonces hay modos, pero tiene que tener este padre que es un residente o ciudadano. ¿Hay algunas noticias de DACA? ¿Todavía no hay un camino a la residencia? Mira, veamos lo que hizo el Corte Supremo en cuanto a la ley de cargo público. No tengo ninguna esperanza de que el Corte Supremo va a decir que DACA es completamente legal y Trump no puede cancelarlo. Aún si dice esto, el próximo día Trump puede cancelarlo haciéndolo correctamente bajo ley. La única lucha por DACA es cómo cancelarlo. No es que el presidente no puede cancelarlo. Entonces, la cosa con DACA es si usted tiene DACA ahorita,
Ni importa cuando termine su DACA ahorita, aún sea un año y medio en el futuro, hoy día debe meter su extensión, hoy día, para obtener 2 años más. Porque sí, cuando DACA termine en junio o mayo o en un año, va a terminar. Si Trump sigue como presidente, si tienes el permiso, a lo mínimo será protegido por el tiempo del permiso. Y si haga su extensión ahorita, ya todavía el precio es $4.95 y eso va a subir en el futuro. Yo tengo 5 años que apliqué a la visa U y no tengo una respuesta. Usted y todos los demás que aplicaron hace 5 años, porque está tomando 5 años. Ahorita están adjudicando personas que aplicaron en septiembre de 2015. Entonces, si usted fue aplicado antes, usted aplicó antes de septiembre de 2015, debe llamar al número 800, es 1-800-INÚTIL, que es el número del gobierno. Es el número, es como inútil, ¿no? Está abajo de su recibo. Y decir, oye, ¿dónde está mi caso? Pero si pusiste su aplicación después de septiembre de 2015, hay que seguir esperando, usted y todos los demás en el mundo. La cosa con la visa U que mucha gente no entiende es que solamente hay 10,000 visas cada año que son permisiblemente aprobados. Y ahorita, en inmigración, ahorita hay 165,000 aplicaciones de visa U. Entonces, hay ahorita 17 años de visas. Entonces, si aplica hoy día, no vas a recibir su visa por 17 años. Claro. Abogado, una pregunta. Mi papá se va a hacer ciudadano este año y va a poner que sus hijos viven en Honduras, pero yo vivo aquí. Soy casada y mayor de edad. ¿Qué me aconseja? ¿Me va a afectar en el futuro que me pida? ¿Hago taxes? ¿Tiene un ITIN? Va a afectar a su padre. ¿Por qué están mintiendo? Ellos no usan la información en la aplicación de ciudadanía para buscar a los niños. Diga a tu papi que no, nunca, nunca miente a inmigración. Y no, probablemente no afectaría a usted, pero no debe dejar que su padre miente a la inmigración. Nunca debe hacer tal cosa. Hace 11 años mi cuñada fue pedida por su madre ciudadana y aún no sabemos nada. Es porque probablemente usted es mexicano. Y los mexicanos tienen esperes de como 25 a 35 a 85 años en esta línea. Lo siento, así es la línea ahorita. Buenas tardes, abogado. Yo metí una petición I-130. Mi mamá es la peticionaria. Ella es ciudadana. Yo soy soltera. Tengo 2 hijos nacidos acá de 18 y 12 años de edad. Entré ilegal. Soy peruana. Tengo 51 años de edad y tengo 19 años en este país. En cuanto a los... ¿podrá haber alguna esperanza con mi petición? Muchas gracias. Bueno, la petición de su madre será aprobada, pero por peruanos, la línea es como ahorita, si es soltero o casado. Dice que es soltera. Es como 7 años de espera. Su hijo te va a pedir más antes que su madre. En mi opinión, yo no malgastaría el dinero haciendo la petición de su madre. Mejor de esperar 3 años o 2 años y pico y hacerlo por su hijo. Y su madre, como dije antes, puede pedirte el perdón que vas a necesitar para regresar al Perú, comer un poco de ceviche, tal vez un cuisito, y regresar después de 2 o 3 semanas con su residencia. Los que vamos a renovar el pasaporte de residencia, ¿va a haber problema? Ya tengo 25 años de residencia y tengo que renovar. Cada 10 años tiene que renovar su tarjeta para recibir la nueva tarjeta verde, que ya son verdes, y tiene una estatua de libertad bailando allá en la nueva tarjeta. Es bien chistoso. Hay que renovarlo. Es fácil de renovarlo. Puede ser online. La única cosa es que solamente hay 2 máquinas en el país que fabriquen la tarjeta. Solamente hay 2. A veces toma meses para recibir la tarjeta y debe renovarlo aproximadamente 6 meses antes de expiración. Hola abogado, yo tengo cáncer etapa 3, dice Sandra Castillo, pero mi abogado me dijo que puedo tener un permiso por mi condición, pero no sé si es muy arriesgado. Es un poco arriesgada a hacer esto dependiendo en dónde vive en los Estados Unidos. Algunas oficinas son más fuertes que otras. Trump eliminó en el año pasado la habilidad de pedir una acción deferida, un permiso de trabajo en tal situación. Pero después de mucha publicidad ya tuvieron que renegarlo y repermitirlo. Pero primero está tomando en algunas oficinas como en Atlanta 6 meses para recibir una respuesta. Están negando a lo mínimo 50% de las pedidas. No he visto que han puesto
personas en deportación después de negarlos, pero he escuchado esto. Entonces, you know, si necesitas el permiso y you know, estás grave su situación, hágalo. Pero etapa 3 no es etapa 4. Que Dios te bendiga. You know, dependería del tipo de cáncer que tiene, si es muy agresiva. Hay mucho de determinar y es difícil de darte una opinión segunda aquí. Pero si eres muy confiable en su abogado, sigue sus instrucciones o busco otra opinión, es lo que le digo. Isidora González dice, ¿qué pasará quien es residente y está por arreglar su ciudadanía y tiene toda su vida de ser residente? Esto es en cuanto a la relación de carga, la ley de carga pública. La carga pública no aplica a la ciudadanía, solamente aplica a los que aplicando por residencia. Eso es todo. Lo demás puedes hacer cualquier cargo público que tú quieres y todavía te van a dar la ciudadanía. Mi pregunta es, tengo dos hijos, entraron cuando tenía 9 años y ahora tienen 16 y la hembra 20, ¿qué puedo hacer? Esperar que tengan 21. Ya le respondí. Ya, yeah, respondí a esto. La misma respuesta. Jaime Hernández, hola, mi esposa y mis dos hijos de 10 y 17 años, entró hace 6 meses, tienen corte el próximo mes, ¿qué posibilidades hay que le puedan dar asilo? Bueno, no sé, porque no conozco su caso. Asilo es algo que es muy determinante los factos del caso. ¿Por qué vino sus hijos? ¿Qué es su clamo? ¿Qué es su miedo en su país? ¿Qué le ha pasado? Llamó a la policía y buscó protección ahí. Ellos pidieron asilo en el país que pasaron para llegar a los Estados Unidos. Mira, hay que entender que Trump y su gente que le sostiene han fabricado un sistema en lo cual ganando asilo es muy difícil. Pero una cosa que sabemos, teniendo un abogado de ayudarte, eleva su habilidad de recibir asilo. No lo garantiza, pero si no tienes abogado, su chance de asilo es más o menos 0%. Si tiene abogado, tal vez es 30, 40%, y mucho depende en dónde vive. Uh-huh. Por ejemplo, si vives en Atlanta, mi primer consejo sería muévase, vete de acá. Vete a Nueva York, o Boston, o Virginia, o San Francisco, o Chicago, o Los Ángeles, donde hay mayores chances de ganar su asilo. Entonces, hay mucho de terminar, pero si no tienes abogado todavía, llama a un buen abogado ahorita, búscalo por Google, busco por las estrellas, si tienes estrellas. En este teléfono que van a ver en pantalla. Nosotros, vamos a ver, ahí. Si estás en Atlanta, ahí estamos, podemos ayudarte aquí. Pero eso es importante, de tener un abogado con experiencia en asilo. Yo he hecho más de 900 casos de asilo en mi carrera de 30 años. Y la importancia de entenderlo y además de no ser miedo como abogado, decir, tú no tienes caso, usted va a perder. Porque si el caso no contiene los factos que ya llega a ser aprobable, mejor de saber la verdad antes de empezar el proceso. Jenny de Cruz dice, abogado, ¿qué son los datos biométricos y qué se espera después de ir a la cita acordada por inmigración de toma de datos biométricos? No sé, porque no sé por cuál tomarán sus biométricos. Mi hijo es ciudadano y es especial, recibe SSI para sus terapias. ¿Esto es una carga pública? Gracias. No es una carga pública porque es por su hijo. No se preocupe. Cuando tu perdón es aprobado, ¿tiene una fecha de vencimiento? No, el perdón está válido para siempre hasta que llega a su cita en el consulado. Y ahorita, por mexicanos que reciben el perdón, está tomando 9 a 12 meses para fijar la cita en la ciudad más linda de México, Ciudad Juárez. Es chisme, es una broma, ¿no? Es la ciudad más linda de México. Bueno, hay buen equipo de fútbol ahí en Ciudad Juárez. Hola, si me encuentran culpable de un crimen que no es moral y la sanción ya se cumplió, ¿puedo perder mi residencia o puedo hacerme ciudadano ya que tengo más de 5 años aquí en Estados Unidos? Ok, si eres condenado por un crimen, dentro de sus primeros 5 años en los Estados, la primera análisis es si este crimen es algo que es deportable, si es un crimen de carácter mala. Si no es crimen de carácter mala, no se preocupe, no es deportable. Pero todavía tendría que esperar 5 años desde la condena, antes de lo cual puede pedir la ciudadanía. ¿Okay? Entonces son dos partes del análisis, 5 años desde su condena hasta que puedes pedir por la ciudadanía. Tengo 34 años con residencia,
estuve un año fuera del país, puedo aplicar para la ciudadanía. Well, ¿cuándo fue el año? Si fue en el último 5 años, debe esperar hasta que tiene 5 años adentro de los Estados Unidos, otra vez después de su salida. Si era muchos años atrás, no se preocupe. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué? Es la culpa de este hombre que Trump ganó la elección. 34 años de reciente no se ha hecho ciudadano, claro, desde hace mucho tiempo. Hace 30 años, ¡híjole! ¿Qué está haciendo? Abogado, ¿crees que mi hijo puede pedir, me puede pedir? Él tiene 24 años, nació aquí en Estados Unidos. Hace 20 años entré con visa, pero para poder sacar un pasaporte tuve que sacar unas actas que son falsas de Durando y así arreglé visa, pero yo soy de Chihuahua. Puedo arreglar, mentí en eso. Es decir, que soy de Durango y soy de Chihuahua. Y ese hijo que me va a pedir, le arreglé visa para traérmelo conmigo con un acta falsa de Durango también. ¿Podré? ¿Qué me aconseja? Well, mi primera pregunta es, ¿el acta tiene su mismo nombre, su misma fecha de cumpleaños, su misma hoja de vida con sus padres? Si es, ¿es falso o no es falso? Es una pregunta. Si es completamente falsa y cambió su identidad para ocultarlo del cónsul, yeah, sí, su hijo te puede pedir, pero usted va a necesitar un perdón por el fraude. Y el perdón por el fraude solamente viene por esposos o padres, no viene por hijos. Esa es la tipo de cosa que con quien debes hablar es un abogado con experiencia para aconsejarte. Y muchas veces el mejor modo es de quedarse como residente y nunca aplicar por la ciudadanía. Ofelia Garzón dice, tengo la custodia de mi sobrino y él está recibiendo ayuda porque tiene una condición especial. ¿Me afecta eso? ¿Se considera una carga pública? También algún tiempo recibí food stamp. No le afecta. No le afecta. No se preocupe. Yo soy de El Salvador y estoy en el programa de TPS. Tengo más de 20 años de estar aquí. ¿Puedo arreglar de alguna forma? You know, hemos hablado de esto muchas veces. Y es una tragedia que muchos con TPS no han tomado los pasos para arreglar su estatus en los Estados Unidos. Ya probablemente es un poco tarde por arreglar por su empleador. Su empleador pudiera haberle arreglado hace años. Now, el primer consejo a tal persona es si usted no ha obtenido un permiso de viajar y ha viajado y devuelto a los Estados, hágalo ahorita. Ya todavía puede hacerlo porque con una entrada legal, si tiene un hijo que llega a 21 años, si te casas con una gringuita linda, o gringuito lindo, o tú escoges, no importa a nadie ya, tú puedes arreglar aquí en los Estados Unidos, pero tiene que haber viajado. Pero ya probablemente es un poco tarde de hacerlo por empleo. Tengo una felonía, pero ya tengo 5 años. ¿Puedo someter una aplicación para ciudadanía? Absolutamente no. Si es una felonía, todavía puede ser deportable. Y la cosa es con felonías y delitos menores. A veces no importa que es felonía o delito de muerte, es el tipo de crímenes. Es un robo, es un asalto, es una batería, es drogas. Es el tipo de crimen que importa inmigración, no la felonía o el delito menor. Entonces debes tomar la condena actual a un abogado que es especialista en inmigración y asuntos criminales para recibir el consejo. Pero típicamente le diría, tú no estás aplicando por la ciudadanía. ¿La carga pública aplica a los que piden asilo, afecta a los que piden asilo de Colombia? No aplica a los que están buscando asilo, asilados, refugiados, los con la visa U, los con la visa T, los que son beneficios de VAWA. Hay mucha gente a la cual simplemente no importa. Soy de México, mi esposo es ciudadano y tengo 3 hijos ciudadanos, pero yo estoy en audiencias de asilo y me dicen que tengo que salir 10 años a México para poder arreglar. Ya, pero su esposa puede pedirte un perdón si usted ha entrado al país solamente una vez. Entonces estarías afuera del país 1 año, 1 año y medio para hacer su perdón. Si ha entrado al país 2 veces indocumentado, sí, tendréis que estar afuera del país por 1 décado antes de pedir un perdón. Después de que llegue el permiso de trabajo, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que llegue la residencia? Esto es porque mi hija ciudadana me pidió. Eso depende en dónde vive en los Estados Unidos. Hay algunos lugares donde están tomando 3 a 5 meses desde su entrada, desde su aplicación. Aquí en Atlanta, ellos han publicado entre 8 y 23 meses. Wow. Entonces, todo depende de dónde está. Now, puedes averiguar eso. Puedes ir online al sitio de web USCIS, USCIS.gov. Dice tiempos de procesar,
empuje el botón. De ahí hay un menú, dice, busca la forma 485. La otra línea, busca su ciudad, ponga el botón y ahí le dará cuánto tiempo va a tomar. ¿Hay alguna forma de arreglar mi estatus? Entré con visa de turista y tengo viviendo 20 años en este país. Mis padres son ciudadanos americanos y mi hijo, nacido en Estados Unidos, ya cumplió 18 años. Bueno, excelente. Cuando su hijo tiene 21 años, le puede pedir. O si no tienes una novia todavía, hay mucha gente soltera en los estados que está buscando su pareja de vida. Busca a la ciudadana. Hola, soy ciudadano, tengo mis hijos nacidos en México y ellos entraron por ayuda humanitaria y apliqué para ellos para la residencia y se la negaron. ¿Qué puedo hacer? Interesante, ¿por qué lo negaron? Eso es algo que probablemente puede ser corregido o tal vez tendrían que aplicar. A veces inmigración dice que una entrada de parol humanitaria no es un parol normal como lo hacemos por los con TPS. Y ellos no pueden ajustar estatus en los estados. Tendrían que salir de los estados si tienen su entrevista en Juárez en este asunto. Pero si tienen menos de 21 años, pueden hacerlo. Otra vez, debe hablar con un buen abogado para hacer las cosas correctamente. Es que mucha gente son engañados por notarios o abogados que hacen 20 tipos de ley y están de veras practicando en usted. Vaya a las personas con experiencia. Ya una de las últimas preguntas. Yo entré con visa de trabajo hace 6 años, pero no salí del país. Me robaron un carro, la persona estaba armada, pero cuando me llamaron a corte no pude ir. ¿Será que eso me puede servir para arreglar o hay alguna manera? Bueno, ¿robaron su carro mientras que estaba en el carro por pistola o robó su carro mientras que está durmiendo? Si fue un acto en lo cual usted fue personalmente involucrado, ya había una arma, tal vez la visa U es una opción, pero simplemente si te robó, eso no aplica por nada. Tengo un niño con autismo y tengo 19 años aquí. Mi niño nació aquí y también tengo un hermano con derrame cerebral. Él está enfermo todavía y es ciudadano. Y tengo un hijo de 22 años, también él nació aquí, está soltero. Y tengo otra hija de 26 años, también nacida aquí. Y yo cuido a mi hermano, el que está enfermo. ¿Hay alguna esperanza para legalizarme yo? No hay modo de legalizar simplemente por esto. Hay que recordar que no hay ni una onza de misericordia en nuestra ley. Hay una posibilidad en esta situación que podría pedir una acción deferida, pero honestamente yo estoy diciendo a mis clientes que esperamos hasta noviembre ahorita. ¿No? En vez de meter algo en lo que tal vez podría ser problemas, esperamos 10 meses y tal vez hay milagro del cielo y hay mejores cambian las leyes, cosas, hay nuevos aires. Hay nuevos aires. Bien, abogado, muchísimas gracias. Siempre por su tiempo. Siempre un placer, Alfredo. A ustedes también por su tiempo. Que pasen un feliz miércoles. En Cook Baxter Migration estamos haciendo la diferencia con más de 50,000 casos resueltos. Diferencia que nos posiciona en el cuarto lugar de prestigio a nivel mundial en el área de inmigración. Nos importa decir la verdad a nuestros clientes acerca de su caso. Si hay una solución a su caso, tenemos la capacidad y la experiencia de arreglar a tu caso. Pon tu caso en las manos de los profesionales. Llámanos hoy por una cita. Cook Baxter Immigration, siempre al lado del migrante. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sé el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store. MundoHispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.